Saludos, soy Frobolson, bienvenidos a mi canal. Este domingo vamos a hacer algo un poquito diferente porque en lugar de traeros una baraja profesional vamos a hablar de mi pequeña organización para un torneo que se realizó la semana pasada, en lo que mostraré pues realmente varias barajas que no habéis visto, no demasiadas, pero bueno, la mitad de las barajas al menos creo que no las habéis visto en mi canal por lo menos. Y bueno, el torneo fue uno que organizó Dan Calo con Blitznatic entre cuatro youtubers, ¿vale? El propio Dan Calo, Daiboken, Feeling y yo, ¿vale? Es un torneo a Conquest BO5 con un bracket simple y tercer y cuarto puesto, ¿vale? No voy a spoilear nada, el torneo está terminado, lo iréis teniendo a lo largo de todos los canales durante la próxima semana, imagino, y bueno, lo subiremos a todos los canales. Yo realmente no he hecho apenas edición, así que en mi canal puede ser interesante ver mi punto de vista, porque las partidas que no jugaba yo las casteaba junto a la otra persona que lo estaba jugando, ¿vale? Y aunque las voy a subir todas al canal, siempre enlazaré sus vídeos, porque sus vídeos en general van a estar un poquito más bonitos, más editados, ¿vale? En el mío podéis ver cómo me quejo y cómo lloro. Aunque en torneos me concentro más y suelo hablar menos también, que puedo hacer los vídeos más aburridos. Sigo quejándome, pero tampoco me suelo quejar tanto. Es un poquito diferente mi mentalidad de torneo que cuando juego ranked normalmente, que lo juego un poquito más a pasar el rato. Y bueno, no voy a decir nada más de ahí. Yo preparé, porque nos dejaban, podemos tener una baraja de cada clase y elegir tres para cada ronda diferentes. Así que yo preparé en total 6 barajas, que ahora voy a comentar cuáles son. He hecho 6, pero creo que son 5. 1, 2, 3, 4. No, sí, 6. 6 barajas preparé para elegir 3 en función de contra quién me enfrentara, lo que esperaba un poquito de él. Aunque tampoco es que se pueda, digamos, predecir mucho eso, ¿vale? En general, el meta, yo lo considero un conquest muy consistente de jugar druida, jugar patron y jugar una tercera baraja variable, que con mucha frecuencia es un brujo, ya sea handlock, demon handlock, zoom un poquito menos, y bueno, ese slot también puede variar con paladín y cazador, y hay gente, bueno, pues que hace variantes diferentes. Bueno, ocasionalmente puedes ver un mago tempo, puedes ver un sacerdote de dragones o alguna cosa así, pero esas barajas las consideraba menos probable y no las pensaba contar para mi elección de barajas. También he tenido en cuenta pues con cuáles tengo práctica, con cuáles no tengo práctica, porque tampoco puedo practicar tanto como pueden practicar muchos de los que iban al torneo. Por ejemplo, bueno, menos Dai, que seguramente es la otra persona que menos tiempo tiene para practicar, los otros iban a ir muchísimo más preparados. Y bueno, esta es mi versión de druida midrange, ¿vale? Es casa que mostré recientemente, pero con doble combo, ¿vale? Esta baraja me gusta porque puede ganar contra todo y no tiene malos enfrentamientos. Sus malos enfrentamientos son paladín de secretos o paladín agro en algunas condiciones. Hay gente que considera que paladín agro es favorable, yo no lo considero, ahora hablaremos un poquito más de eso. Mago tempo, especialmente, o un mago, algún otro mago, normalmente no. Mech también, pero Mech es más raro verlo normalmente en este tipo de torneos. Y Zu, vale, no esperaba ver tampoco ninguna Zu, así que realmente, incluso esas tres barajas les puede ganar, así que no hay mucho problema, vale. El paladín de secretos necesitas prácticamente curvar bien y o que no robe el caballero misterioso, tener el cazador de filas para entonces, vale. Y bueno, como tiene 6 rampeos, es una baraja muy muy estable, excepto si la juego yo, y tenemos muchos drops. Fijaos que tenemos bastantes drops de 4, solo un drop de 3, porque lo más probable es que te saltes, y doble combo para mayor probabilidad de robarlo, aunque a veces es un poco inconsistente y robas los dos, pero creo que me sigue gustando jugar más el combo completo que 2 copias de rugido y 1 de fuerza de la naturaleza, ¿vale? Esta es una baraja muy muy potente que funciona muy muy bien en torneo y de hecho es una de las más elegidas en formato conquest. Esta es una de ellas,
Otra es el Laconento de Dragones, ¿vale? He decidido esta versión de Dragones, aunque creo que no es la que más me gusta, simplemente porque es con la que más práctica tenía y con la que más misplays cometí, por cierto. Pero bueno, eso ya lo veréis. No quiero spoilear mucho. Aunque misplay no significa perder tampoco. Y es una versión bastante curiosa, con muy poquito dragón en comparación a otras y con doble maestro encogedor, doble sacerdotisa de Akabala y Vol'jin, ¿vale? Creo que, dada la poca estabilidad de esto, ya lo veréis a lo largo del torneo porque no solo la jugué yo, que es un poco inconsistente llevar tan poco dragón, ¿vale? En mi opinión, creo que le falta al menos un dragón más y tal vez habría que ajustarlo un poquito más. Si tengo tiempo, la jugaré algo más y iré intentando depurar una versión mía que me guste. Esta baraja, de las que esperaba que se jugaran, solo esperaba que fuera desfavorable contra Hanlock. Esta baraja, en mi opinión, es favorable contra todo lo demás que se suele ver en tipo Conquest, aunque lógicamente no es favorable por muchísimo, cuando decimos favorable es más del 50%. Por supuesto, esta baraja no va a tener 80% de victoria contra casi nada. Por ejemplo, es favorable contra Patro, ¿vale? Que es algo muy muy bueno de tener. Tienes que salir muy mal y o el Patro muy bien para perder ese enfrentamiento. Y bueno, si sale bien un Patro, siempre lo vas a perder, juegues lo que juegues. Perdón, un poco de agua, que tengo la garganta algo tocada. Vale, esta es otra de las barajas, esta sí la habéis tenido por el canal, además en esta versión idéntica, así que, y tenéis partidas, así que no hay mucho más que contar de ella. Yo la considero bastante aceptable para jugar en un Conquest, sobre todo si no llevas ninguna otra baraja débil contra Hanlock, por ejemplo. Y bueno, vamos a mostrar ahora, vale, la azul, que es la otra más estándar, por decirlo así. Esta versión exactamente no la habéis tenido nunca en el canal, creo. Es la versión de Diddler, el chino. Y es una versión bastante, bastante potente. Posiblemente la versión estándar a día de hoy y muy potente. No se juega mucho en Conquest, pero en mi opinión es una de las mejores barajas para jugar en Conquest también. En primer lugar, porque se la esperan menos. En segundo lugar, porque su única debilidad suele ser cazador de las barajas jugadas con frecuencia en Conquest. Esto suele ganar a Druida, puedes ganar a Patron con muchísima facilidad, dado que casi no tiene birros débiles a Whirlwind, ¿vale? Prácticamente solo tiene los sargentos, las explosiones de diablillos y los bichos que salen de las trepadoras, pero usando bien los terrores del vacío, puedes minimizar las posibilidades de que el oponente pueda sacar mucho valor de un Whirlwind. Y puede meter tanta presión que el oponente no pueda llegar a combats bien sin haber gastado muchas cosas, ¿vale? Y teniendo algo como Mal'Ganis, que es bastante duro, o teniendo los guardias apocalípticos para cerrar partidas, o teniendo doble defensor de Argus que puede ayudarte mucho a que el turno muy bueno de una Patron no sea tan bueno, considero que gana Patron también, gana a Druida. Y contra Hanlock, bueno, está ahí la cosa un poquito más complicada, depende mucho de las salidas y demás, pero creo que tampoco es un enfrentamiento malo, malo del todo. Tal vez contra la Demon Zu un poquito peor, la Hanlock con demonio, me refiero, perdón, no Demon Zu, esta es la Demon Zu, ¿vale? La Demon Hanlock, que es otra de las bastante jugadas en Conquista, porque destroza a Patron, ¿vale? Y esta sorprende mucho, en mi opinión, cuando la juegas. Todo el mundo suele esperar casi siempre otra cosa. No es la primera vez que uso ese tipo de estrategia con éxito. Por ejemplo, la usé cuando nadie jugaba Zhu en la Dreamhack de hace, bueno, de este año, no del pasado, que es cuando participé para llegar al tercer puesto. Usando una Zhu cuando nadie jugaba Zhu para que la gente hiciera los mulligans mal y destrozarlos. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito de las más raras. Vamos a empezar por esta tempo. Esta es la que menos ganas tenía de jugar, pero bueno, la tenía en la lista por tener algo diferente. La ventaja que tiene tempo es que si crees que alguien va a jugar algo muy poquito estándar, está muy bien, ¿vale? Si crees que alguien no va a ir con las barajas típicas, tempo me gusta jugarla porque creo que gana bastante bien contra todo lo no estándar,
aparte de ganar a druida, que es algo muy muy jugado. Y mucha gente cuando se sale de lo estándar sigue jugando druida, por ejemplo. El problema que tiene la tempo es que generalmente es mala contra Hunter y es mala contra Patron. Eso quiere decir que son dos barajas muy jugadas en Conquest. Por eso digo cuando crees que alguien va a jugar cosas fuera de lo normal. ¿Vale? Esta es la versión de Hotform, no es una versión mía porque no he jugado suficiente tempo para decidirme, pero es una baraja bastante, bastante buena dentro de las versiones y está muy preparada para, aunque no es favorable contra Hunter ni contra Patron, está un poco más preparada para hacerla favorable, ¿vale? Por ejemplo, todos mis seres arcanos son muy buenos contra Cazador, son muy buenos contra Paladín Agro, por ejemplo, contra Patron, pero Reflejo Exacto, dos copias, esto es brutal contra Patron, es brutal contra Guerrero en general, porque normalmente le hacen gastar armas o cosas que no quiere gastar en algo que cuesta 1 o 0 muchas veces, ¿vale? Y es una lista más o menos estándar. La mayor diferencia, como veis, es que decide llevar un fogonazo. Principalmente esto sube el porcentaje de victoria contra casi todo el meta actual, excepto Handlock, tal vez, y el campeón del Nexo Sala. Esta carta es una carta para jugarla en muy late game, es un drop de 7 prácticamente, es junto a Antonidas, la otra carta de late game, y la usa fundamentalmente porque es extremadamente molesta. Normalmente en una tempo, si estás jugando normalmente bien, ¿vale? Vas a tener control de la mesa en ese tipo de turnos, todavía no lo has perdido, puede ser que estés cerca de perderlo, y jugar ahí el campeón del Nexo y sacar un hechizo gratis que te puede combinar con infinitas cartas de la baraja, ¿vale? Especialmente la puedes combinar con Antonidas, ¿vale? Pero recordad que tenemos Despierta Llamas, Aprendizas y Vermis. Es bastante, bastante útil, ¿vale? Y si sobrevive un turno, directamente nos puede dar la partida. Así que puede hacer que un turno sea muy complicado para el oponente y tener que eliminarla. Es una carta que no me desagrada en tempo. Entre ella y Ronin no sé quién gana, son un poquito diferentes. La ventaja que tiene esta es que pues entra un poquito antes que Ronin, pero el efecto, bueno, es más aleatorio y requieres un poco de que sobreviva, pero bueno, es lo que tiene. Pero cuando juegas tempo, al final, si no tienes el tempo para este turno, no hay apenas cartas que hagan nada. Cartas como Doctor Boom son prácticamente la única que puedes jugar en ese tipo de situaciones, que has perdido totalmente el tempo con una baraja tempo. Y no hay realmente más cartas en toda la colección que hagan ese tipo de cosas tan brutas. Así que tampoco es muy problemático. Esta al final no la usé en ningún enfrentamiento, ¿vale? Porque no consideré al final que tuviera suficiente práctica para elegirla. Estuve a punto de elegirla contra Dai, porque esperaba que jugara de todo algo un poquito más fuera de lo normal. Pero no la elegí. Y bueno, quedan dos por hablar. Vamos a hablar de Paladín Agro, ¿vale? Esta es una de las decisiones también extrañas que decidí. Esta la iba a jugar sí o sí en alguno de los enfrentamientos. ¿Por qué? Porque normalmente nadie espera agro Ladín tampoco, ¿vale? Paladín se suele jugar secretos, ya sea la versión más agro, la versión más mid-range, y últimamente se está jugando más la mid-range, la que lleva Tyrion y Doctor Boom, ¿vale? Y agro Ladín, aunque en teoría la gente dice que es desfavorable contra muchas cosas, que es desfavorable contra Patron, que es desfavorable contra Druida, que es desfavorable contra Cazador, ¿vale? Estamos hablando de tres bastante, bastante jugadas. Yo no lo veo así, ¿vale? Un druida, contra esta baraja, solo te puedes ganar prácticamente con flagelo y salida perfecta. Un druida con salida perfecta gana todo. Y el flagelo, sí, se lo pueden quedar contra paladín. Pero si se lo quedan contra paladín, muchas veces lo tienen complicado para pillar también curva, ¿vale? Y tenemos tanto escudo divino en esta versión que es bastante fácil, fácil, que ni siquiera el flagelo sea realmente tan duro como podría ser, ¿vale? Porque tenemos las escuderas, tenemos los minibots, tenemos un plastadrón, tenemos los jinetes argenta, ¿vale? Y tenemos una llave martillo, así que son bastantes, bastantes escudos divinos, y eso es muy molesto para druida, ¿vale? Además, es muy fácil en esta versión que el oponente
le podamos matar su 2-3, por ejemplo, en druida, porque tenemos doble bendición de poderío y doble sargento abusón. Esto nos permite en casi cualquier situación poder matar el 2-3 y destrozarle la curva, porque nadie tiene drop de 3. Y si seguimos poniendo en el turno 3 más birros con escudo divino o cosas como la trepadora, que también son muy difíciles de eliminar, hacemos que el flagelo ya no mate nada. Y cuanto más tarde, más favor podemos sacar nosotros, porque si empieza a jugar en birros, podemos ir estrellando las cosas de uno de vida si queremos jugar en torno al flagelo, combinado con las cosas, o empezar a usar cosas como llave martillo para volver a dar, o bendición de reyes, ¿vale? O campeón, si no queremos acumular más esbirros, podemos usar campeón junto a algún esbirro de uno de vida para eliminar su esbirro y seguir pegando a la cabeza, ¿vale? Y bueno, es una baraja muy, muy agresiva, ¿vale? Extremadamente agresiva, como veis, solo tiene 3 cartas de coste 4, ¿vale? Así que es muy difícil que se te atasquen, aunque a veces pasa, y generalmente vas a perder cuando eso pase. Y el mayor defecto que tiene tal vez es que tiene demasiada carta que depende de tener algo vivo, así que si pierdes el control de la mesa, sueles perder, ¿vale? Porque tiene 2 bendiciones de poderío, tiene 2 bendiciones de reyes, y tiene la llave martillo. En general, esas cartas necesitas otra carta, bueno, incluso se podría considerar que los agentes abusones también, para que tenga algo de efecto. Y bueno, druida por ahí, cazador en mi opinión. Las versiones que hay hoy en día no son favorables para ganar a esto. Necesita tener sí o sí soltar a los perros, que hay versiones incluso con un soltar a los perros por ahí. Y si no tienes soltar a los perros, va a perder, ¿vale? Y si tienes soltar a los perros y has sido inteligente y has ido evitando que queden vivos esbirros pequeños, si te has dejado los de escudo divino o las cosas como las trepadoras, soltar a los perros no va a hacer ninguna maravilla tampoco, ¿vale? Así que yo considero que contra Hunter realmente esto no es tan desfavorable, excepto que el oponente sepa muy bien antes de empezar contra qué está jugando. Y contra la otra que hemos dicho, contra Patron, no hay nada que decir. Contra Patron, desde que la versión estándar lleva 2 goals, la versión estándar te destroza, ¿vale? Si no tuviera doble goal, básicamente el Patron para ganar tiene que robar una de las armas iniciales. Bueno, una no, tiene que ganar, robar la 3-2. Y tiene que robar algún efecto de torbellino. Y generalmente el torbellino, porque el arma de 4 es demasiado lenta para ganar a esto. Vas a tener para entonces infinitos últimos alientos o escudos divinos y demás. Pero bueno, la versión estándar, llevando doble goble, es casi imposible que no te comas un efecto de Whirlwind en un arma. Y a partir de ahí vas a perder, ¿vale? Porque si llegas a turno 7-8 con Patron, esta baraja pierde 100%, ¿vale? Pero bueno, como Patron es solo una de las 3 barajas, yo considero que Agroladin, si el oponente no se la espera, en Conquest puede ganar a todo lo demás, mientras no te salga una mano demasiado horrible. Es otra de las sorpresas preparadas para ese Conquest, ¿vale? Eso es una baraja extremadamente económica en general, solo lleva esta épica. Y que bueno, si no la tenéis, podéis jugar en su lugar un protector argenta, ¿vale? O una igualdad si queréis, o una consagración. Pero bueno, yo llevaría, creo, un protector argenta para mantener un poquito el estilo que tenemos. Y la última es un guerrero de dragones. Esta es mi versión, aunque creo que es bastante similar a otras que hay por ahí. Tampoco las he mirado en exceso. Esta es una baraja de nuevo para sorprender, porque todo el mundo espera Patron, y si no es Patron, es guerrero control, ¿vale? Y dragones es ligeramente diferente, ¿vale? Ligeramente diferente, porque tienes birros muy, muy fuertes en el tempo, porque tenemos la campeona de Alestraza, brutal en turno 2, tenemos la técnica de la negra, brutal en turno 3, el guardián crepuscular, brutal en turno 4, y generalmente la otra carta es el corruptor, interacciona con los dragones muy bien, que es bastante, bastante duro. Es una baraja mucho más tempo, que aún así tiene mucho late game, mucha ganancia de vida, y en mi opinión es bastante buena en este meta. Su único defecto es druida, y aún así esta versión es mejor contra druida que guerrero control normal, ¿vale? También se podría decir que es malo contra Zu, pero no esperaba ver ningún Zu. También es mejor contra Zu, guerrero control normal. Sí que es una baraja que podría sorprender. Básicamente pierdes contra eso y algunas más controleras, como puede ser contra un paladín midrange, que no esperaba ver ninguno, etcétera, y druida que sí esperaba ver, ¿no? Que ya lo he comentado. Esta es mi versión, como veis, el late game está muy muy bien, con 3 dragones, ¿vale? Más Doctor Boom, más Sylvanas. Y
Como veis, mantemos doble doncella con doble bloqueo de escudo, un embate, los ejecutan los embates, el escudo, las cuatro armas, ¿vale? La ventaja que tiene esta es que el early game suele ser mucho mejor que el de Guerrero Control, porque campeona de Estraza y hacha de guerra ígnea son muy fácil pillar una de ambas más la técnica. Generalmente con esta baraja solo te quedas cuando le haces mulligan, el hacha, la campeona, la técnica a la negra y según el enfrentamiento la picadura de la muerte. Todo lo demás suele ser mulligan, ¿vale? Llevamos bastante dragón, así que es fácil conseguir conseguir potenciar ese efecto, porque tenemos 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. Generalmente mucha gente estima que 8 es la cifra ideal, pero 7 está bastante bien. Y además, como tenemos 3 late games, si nos salen, que siendo yo siempre te van a salir en la mano porque no lo puedes jugar, ya vas a tener todos los turnos con el potenciador. También tenemos una camorra, extremadamente buena en este meta. Así que, y un eructador para rellenar, es el slot algo más variable, pero como considero que el meta está muy agresivo, el eructador está bastante bien. Otra opción sería llevar aquí algún otro dragón o llevar... Bueno, básicamente aquí podéis llevar cualquier cosa, como si queréis llevar la segunda camorra. Y creo que ya están comentadas todas. Esta es además favorable contra Patron, en mi opinión, excepto que le salga la mano brutal. Así que está bastante bien. Con esta esperaba ganar a todo, excepto a Druida, cuando la jugara. Así que ya veréis si me resultó o no me resultó. Y bueno, estas son las 6 barajas elegidas. En general, mi idea era jugar siempre Druida. La considero la que más me gusta, más conozco y mejor para abrir en Conquest, por ejemplo, o para tener en Conquest. Y rellenar con 2 más de la lista. En general, que no tuvieran los mismos enfrentamientos desfavorables, a poder ser, aunque a veces es mejor tener el mismo enfrentamiento desfavorable, porque así el oponente puede ganar una, pero no te puede ganar las 2, dependiendo del azar en el orden que elijáis, con qué jugáis, ¿vale? Si, por ejemplo, imaginaos que elijo todas las que son débiles contra... Bueno, elijo una débil contra Patron y una débil contra Hardlock, por ejemplo, como elegir Tempo y Agro Paladín. Algo que nunca haría porque tienen las 2 los mismos matchups desfavorables y son 2 barajas muy jugadas. Pues lógicamente, según cómo te toque, vas a perder fácilmente. Así que la idea era intentar combinar que no fueran exactamente los. Cubrieran todos los matchups desfavorables en mi contra, ¿vale? Así que nada, ya veréis las estrategias que seguí, lo bien o mal que me salió, los misplays que cometí. Y podréis ver lo gracioso, es que quien quiera puede ver las partidas comentadas, más vistas por el punto de vista de ambos jugadores, comentadas por ellos. Vais a tenerlo todo en los 4 canales, vais a tener los canales ya enlazados en la descripción de este vídeo, así que puede ser algo muy curioso que no se puede ver con frecuencia, ir viendo los puntos de vista de cada cual, por qué hacen esto, por qué he cometido este error o aquel ha cometido ese error y qué opinan los casters de ese error o no. Así que un saludo y nos vemos en el próximo episodio.